Glenda Lijo Grigol Trip. Vivo en Juanadía, tengo 22 años, trabajo para la empresa Besarte. Mi principal tarea es el servicio al cliente. Mi nombre es Osvaldo Eli Ortiz, actualmente trabajo para la Universidad Interamericana 11. Tengo 28 años de edad, ¿verdad? Y trabajo en el área de centro de llamada. Mi nombre es José Otoque, trabajo en Vendido Los Planos, Bancagua. Mi posición es mantenimiento, como empleado de mantenimiento. Me siento muy feliz. Doña Luca El Delgado, soy la abuelita de José y soy la tutora de él. Me siento bien contenta con el trabajo que él tiene porque tiene unas buenas personas que lo han ayudado mucho y le doy gracias por lo buenas que ya son con él y esperamos que siga adelante en el nombre del Señor. Me llamo Miguel Pagan Owens, vivo en Caguas, tengo 49 años de edad. José M. Rodríguez Santos, trabajo para Apoyo Tropical en Ponce, lugar de mi trabajo mantenimiento. Mi nombre es María Rodríguez, para mí es una terapia llevarlo y traerlo. Y además me siento bien pues porque él está ahí ocupado en los quehaceres y no está con otros muchachitos en la calle, que anteriormente pues él, mientras estaba en la casa sin hacer nada, hasta llegó a una depresión. Mi nombre es Araeli Rosario, pues trabajo en Mega King de Comerío, me siento muy orgullosa. Mi nombre es María Hernández Fuentes, trabajo en Baxter hace 15 años y actualmente trabajo en la línea número 13 de la línea de producción. Mi nombre es José A. Rodríguez, trabajo en Buretón, llevo 14 años de trabajar. Mi nombre es Reina Rivera. Y trabajo en el departamento de radio. Mi nombre es Luis A. Esparra. Trabajo en el departamento de Microbone Baxter. Llevo 17 años en la compañía. Buenas tardes a todos. Voy aquí a tratar de ayudar a Julito para presentarle a este ángel que tenemos aquí en la planta. Julito hace 13 años que trabaja aquí en Baxter. Pues el mantenimiento significa bajar, mapear, limpiar todo lo que tiene que ver con mantenimiento. Pues a la vez eso me ayuda pues a comprar mis cositas y pues también me ayuda a desarrollar destrezas nuevas y aprender a bregar con el público también, y pues para eso estamos. Haber obtenido este empleo ha impactado mi vida positivamente, ya que soy más independiente y me puedo tener mis cosas propias. El haber obtenido el empleo me ha impactado mi vida, ya que me he desarrollado como persona a adquirir diferentes experiencias que nunca he obtenido. Llevo 10 años trabajando con ellos. Mis compañeros son buenos conmigo y bien amables. Realizo tareas contundentes como operación manual, que es sistema operativo. Me gusta mucho y me motiva más a seguir trabajando en esta compañía y siempre
Me gusta tener orgullo por lo que estoy haciendo. Él trabaja en el departamento de Maiteboa. A él se le han hecho unos cuantos arreglos, ¿verdad?, para que trabaje en áreas donde él pueda realizar un trabajo, y lo hace excelentemente. O sea, porque si no estuviese trabajando, estoy perdido. O sea, tengo las 37 horas y media sin estar perdido. Me quedo en tareas de trabajo. Tengo que trabajar para poder vivir. Y trabajo para vivir. Que nunca nadie lo ve triste, siempre anda por los pasillos con una sonrisa flor de labios. Pulito, todo el mundo lo quiere mucho y es una persona bien positiva, una persona que siempre está dispuesta a hacer el trabajo que le pidan. El apoyo que he recibido en mi escenario de trabajo es el apoyo de mi supervisora, adiestradora de empleo y compañero de trabajo. También me hicieron unas adaptaciones, como el ábaco, para yo poder trabajar, ¿verdad?, y recibir las llamadas. El ábaco, modificación del cuadro, el tali. En el escenario donde yo trabajo, pues, me corresponde tener el sitio limpio y que se sientan bien y cómodos para que coman y, pues, tener un ambiente familiar. He recibido apoyo por parte de la compañía y de mi adiestradora en el empleo. He superado mi timidez, iniciativa y las relaciones interpersonales. Me siento bien porque puedo llegar a algún sitio donde yo pueda hacer cosas de provecho. Llego y trabajo. Y pasa las horas del día agradable en tareas. Es muy agradable.